Buenos días a todos. Aquí empezando un video en el paquete Sosomoc. Estamos aquí en las canchas de básquetbol, voleibol, tenis. Estamos empezando un día más. Vamos a darle. Vamos a conocer este parque. Vamos a ver qué nos espera. Son las 9 de la mañana, 8:45 aproximadamente. Vamos a conocer este parque. A ver qué tal. Conociendo el parque Tezozómoc en la delegación o en el municipio, en delegación. Creo que es delegación Azcapotzalco. Vamos a ver qué tal está esto. Un parquecito. Está muy tranquilo. Corredores, ciclistas, familiares jugando básquetbol, fútbol. Un puente. Este parque ya es viejito, ya tiene sus buenos tiempos. Vamos a conocer este parque. Mucho corredor por las orillas del parque. Muy tranquilo, un buen lugar para respirar profundo. Se siente el aire bien fresco. Estamos como a unos 12 grados de temperatura. Estamos llegando a una entrada principal. Muchos corredores están empezando a llegar, calentando para hacer sus circuitos. Zona de cardio, como de pesas. Más que nada de cardio. Y es como elípticas para hacer abdomen y así. Otro ciclista. Una glorietita, siento que era una fuente, ya no la prenden, quién sabe. De diciembre del 2016, un día más para Navidad. Estamos pedaleando aquí en el parque de Sosomoc, conociendo este parque, paseando, dando la vuelta.
Aquí hay juegos de niños, juegos mecánicos. Juegos de niños, resbaladillas, subibajas. La entrada principal. Están los juegos de niños, subibajas, columpios, resbaladillas, los mecánicos que creo que han de cobrar, no creo que sean gratis, rentan sillas, no, rentan bicicletas. Conociendo toda la orilla del parque. Renta de las bicicletas. Estamos llegando otra vez a los campos de básquetbol. Dándole el circuito. Una entrada pequeña al parque, museo a la derecha. Corredores por el lado derecho, todo alrededor del parque. Aquí llegamos a las canchas de básquetbol otra vez. Vamos a dar una vuelta por el centro del parque. Le dimos una vuelta alrededor. Vamos a ver el centro, a ver qué nos encontramos. Tenemos el lago, Puerto Tezozómoc, donde se rentan las lanchas para pedalearle ahí adentro del mar, del lago. Patos, gansos. ¿Son gansos? Pues patos. Son patos, patos negros, patos blancos, patitos, patitos. Órale, hay muchos patos. El lago. Aquí está muy tranquilo, muy temprano. Creo que mucha gente no viene, no viene a correr, a hacer ejercicio. Alrededor de
del lago. Dándole la vuelta a todo el lago. Oyendo el lago. No alimentar a los patos porque se enferman. Aquí tenemos una zona de para teatro, algo así. Teatro. Vamos atrás del lago, sigamos de este lado, ahí que encontramos. Esta es la parte de arriba del domo, donde está el teatro, algo así que es. Ahora está subida, está pesada. ¿O cómo está pesada la subida? Venga. Vamos para arriba de la, como teatro, tiene su placita. De este lado se ve el lago. Y aquí se cierra el circuito. Sigamos más para arriba. A ver qué encontramos de este lado. Sube, sube, sube. Sube, Pelayo, sube. Ay, Dios. Siento pesadita. Ay, Dios, están pesaditas estas subidas. Si terminaste, pesó, pesó. Creo que es todo. Nos regresamos. Vamos a conocer más del parque. Está pequeño. Está muy tranquilo. Familiar esto, a esta hora de la mañana.
Claro. El parque, juegos de niños, pista de patinaje. Una pequeña pista de patinaje. Y otra vez regresamos. Creo que ya está acabando el parque. Muy tranquilo el parque, muy a gusto. De ratito te metes por un lado y sales en donde ya habías estado. Regresamos otra vez al puerto de Sosomoc, ahora del lado izquierdo, zumba, clases de zumba. De lado. Ay, sube el pelayo. Subió, baja la oreja. Está pesada la subidita. Zonas bien tranquilas, que no hay gente. Bueno, de por sí se siente que no hay gente muy temprano o por el día, que es 24, se siente que está muy solo. No sé, hay que venir otro día a ver si están igual los días de solos o algo tienen. Vámonos del otro lado. Del otro lado todavía queda parte del parque. Ya para finalizar este circuito. Y conociendo el parque de Sosomoc. Patos, patos. No les des de comer porque se enferman los patos. Vamos a subirnos. Mucha basura. Ahora la recojo al rato. Muy mal eso ahí.
Fernando. Conociendo. Si sube, que baja. Como llegamos, no hay como que una ruta. Te vas por un lado y sales, hay dos salidas, tomas cualquiera y te regresa otra. En este caso estamos regresando al lago. No hay como que un circuito en este parque. Creo que esto ya está terminando. Estamos haciendo mucha repetición del mismo lado. Patos, patos. Muchos patos. Patitos. Corren mucho por la orilla, todos corren por la orilla. Zona de pesas, zona de ejercicio. Mucho cardio, pecho, abdomen. Este círculo es como que para correr, para lagartijas. Thank you.
que esto está terminando. Estamos llegando al final. Feliz Navidad para todos. Pásenla bonito. Suscríbanse, apoyen al canal. En los comentarios déjenme qué es lo que quieren, a dónde quieren que vaya, que visite. Estamos haciendo videos de ciclismo en la Ciudad de México. Apóyame con un like, una suscripción. Sígueme en las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Voy a dejar abajo en los comentarios los links, los likes, para que me sigan las ligas. Creo que hemos llegado al final de este video. Les agradezco que hayan visto este video. Saludos a todos. Ayúdame a hacer más. Comparte el video para que más seguidores nos guíen en la Ciudad de México y digan dónde, a dónde quieren que vaya. Gracias y hasta la próxima.